innovación y desarrollo, modernidad y mejores infraestructuras que ayuden al crecimiento empresarial de Salamanca. Ese es el objetivo principal con el que nace Zaldesa, la zona de actividades logísticas de Salamanca, que integrará a la ciudad en dos de los cuatro principales corredores que comunican Castilla y León, la Ruta de la Plata y el eje transeuropeo E80. Salamanca es una ciudad milenaria, con una historia marcada por su universidad, de prestigio internacional, y por su condición de ciudad patrimonio de la humanidad. La capital del Tormes se ha volcado en la cultura desde sus inicios. La celebración de la Capitalidad Cultural Europea en 2002 y el 250 aniversario de la Plaza Mayor han reforzado su protagonismo internacional, convirtiéndola en una ciudad de referencia a nivel mundial. Ahora, con el nacimiento de Zaldesa, Salamanca se convierte también en un punto estratégico para el transporte y la logística. Salamanca afronta un proyecto que la llevará a convertirse en el enclave logístico más importante del oeste peninsular. Zaldesa está integrada en el proyecto Zilog, la gran apuesta de la Junta de Castilla y León para impulsar el transporte y la logística de la comunidad a nivel mundial. La red Zilog, promovida por el sector público y privado, da una mayor competitividad productora y exportadora a Castilla y León, basada en el desarrollo del sector logístico, pieza clave para el desarrollo empresarial. La logística es la actividad que permite disponer de las cosas cuando, cómo y dónde se necesiten, con rapidez, seguridad y al menor coste, suponiendo entre el 30 y el 60% del coste final del producto. Para ello, desde la Junta de Castilla y León se están invirtiendo más de 1.500 millones de euros con el fin de desarrollar las plataformas logísticas de nuestra comunidad. Cada uno de los 15 centros distribuidos por la comunidad apuestan por la investigación y el desarrollo, los transportes más limpios y la potenciación de las rutas marítimas. Y así nace una red tutelada por la Junta de Castilla y León, que coordina el diseño y la construcción de las infraestructuras complementarias del transporte y la logística. Partiendo de las pautas comunes marcadas por Zilog, el principal objetivo es construir, desarrollar y gestionar una plataforma logística intermodal destinada a dar servicio logístico a las empresas de Salamanca. Zaldesa no es un polígono industrial más, es una completa plataforma logística. La zona de actividades logísticas nace en Salamanca de la mano de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Cámara de Comercio y el empresariado salmantino, destacando el apoyo de Mercasalamanca y Cetramesa. Zaldesa nace con una orientación de servicio al empresariado local. Además, su ubicación le otorga una posición privilegiada para la salida de productos por cualquier vía: carretera, ferrocarril, barco y avión. Cuenta con acceso directo a la circunvalación de Salamanca y a la autovía A62 en dirección a Portugal, a 210 kilómetros de Madrid, con entrada directa a la plataforma. Cercanía a las vías ferroviarias, a 110 kilómetros del puerto de Vega Terrón y a 15 del aeropuerto de Matacán. Zaldesa ya está puesta en marcha. Sobre una superficie total cercana a los 4 millones de metros cuadrados, cuenta con servicios que ya están en pleno rendimiento, ofreciendo apoyo a más de 100 empresas. El centro de transportes, el recinto aduanero y el polígono alimentario, que estará en funcionamiento a finales del 2007 y que contará con una superficie cercana a los 2 millones de metros cuadrados, son ya una realidad. La plataforma contará con una serie de servicios comunes: una moderna estación de servicio, un hotel
y un gran edificio administrativo con una amplia zona comercial. A finales del 2008 se espera un flujo diario de más de 10.000 personas. La plataforma se completa con la construcción y desarrollo de un puerto seco y dos polígonos logísticos industriales con una superficie total de más de 1.400.000 metros cuadrados. Proyectos que comenzarán a ver la luz a mediados del año 2008 y que, en el caso del puerto seco, servirán para mejorar la oferta logística de Salamanca. La zona intermodal permitirá el paso de mercancías desde el camión al ferrocarril, aumentando exponencialmente las posibilidades de desarrollo de la zona. Desarrollo estrechamente ligado al polígono industrial logístico, el cual servirá para que las más importantes empresas de logística se instalen en Salamanca, incrementando el tejido empresarial de nuestra ciudad. Sin olvidar el factor diferenciador de Salamanca en cuanto a logística se refiere, su salida fluvial al Atlántico a través del río Duero. El puerto de Vega de Terrón convierte a Salamanca en una ciudad única en servicios logísticos, al contar con el único puerto fluvial de la península ibérica. Este puerto es una apuesta por el transporte del futuro, por un transporte más limpio que cuida el medio ambiente. Así, Salamanca estará preparada para hacer frente a las restricciones que puedan producirse en el futuro en el transporte por carretera. Esta ventaja competitiva, sumada a la cercanía de Madrid, convierte a Salamanca en el enclave logístico idóneo para la salida de mercancías a través de Portugal, potenciando el asentamiento de grandes compañías dedicadas a la actividad logística e impulsando el desarrollo del conjunto de la ciudad mediante la creación de puestos de trabajo estables y de gran proyección de futuro. Zaldesa apuesta por la logística, apuesta por la innovación y apuesta por el desarrollo de nuestra ciudad y provincia. Zaldesa.